Amigos de Dejes TV, estamos en un programa muy especial con una compañía muy especial. Tenemos a la maestra. Buenas tardes, maestra, ¿cómo está? ¿Nos puede decir su nombre? Sí, Andrea Navarro Liro, servidora. Maestra Andrea, mucho gusto. Gracias. Ustedes vienen del Colegio Vasconcelos. Sí. Y nos traen una sorpresa. Cuéntenos, por favor, maestra. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Nosotros venimos a promocionar nuestra Feria de Ciencias, la Feria de Ciencias del Colegio Vasconcelos. En esta ocasión es muy especial, puesto que estamos celebrando nuestro 15 aniversario. ¿Qué estamos haciendo? Regresando, como bien lo van a decir mis alumnos, por a nuestros orígenes. Cuéntenos. Esto es regresar al colegio donde empezó nuestra primer feria, porque en años pasados lo habíamos estado haciendo en la en el Faro del Saber, que está ubicado en la avenida de Constituyentes. Por cierto, esto es un punto de referencia. Nuestro para llegar, colegio está ubicado en la calle de Miguel Quintana número 3, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, bien, colonia Daniel Garza. El punto de referencia es Constituyentes y Avenida Observatorio, muy cerca de Preparatoria número 4 y la segunda sección de Chapultepec. Y del propio observatorio. Y del propio el antiguo Observatorio Nacional de México. Sí, exactamente. Maestra, cuéntenos un poco esto de regresar a los orígenes. ¿Por qué salen en principio de la escuela y se van a, sí, a un centro cultural? Bueno, como nuestra Feria de Ciencias ha tenido mucho éxito, las instalaciones eran insuficientes. Oh, muy bien. Entonces lo que hicimos fue trasladarnos al Faro del Saber, donde claro, el espacio es muy grande. Podíamos tener mucho más espacio que en el colegio. Por supuesto. Pero en esta ocasión quisimos regresar al origen, a cómo empezamos con las mismas, tal vez, dificultades, experiencias. Todos por juntitos, el, ¿no? Exactamente. Juntitos y apretaditos en el, sí, calorcito de la escuela. Sí, perfectamente. Como bien lo van a comentar mis alumnos, tenemos más o menos 50 exposiciones en el patio del colegio, entre las cuales tenemos una obra de teatro por la profesora de español, Cazadores de Microbios. Tenemos, como es un colegio secundaria técnica, por supuesto, tenemos la carrera de informática, en la cual el profesor está introduciendo a los alumnos al uso de las nuevas, wow, generaciones en cuanto a materiales. Tenemos en estos días, sí, ¿no? Por una supuesto, impresora en tercera dimensión para realizar en el mismo colegio material didáctico. Muy bien, tenemos, sí, eso, sí. Ya vimos algo de lo que traen los compañeros, está bastante impresionante. Sí. Van a ver lo que traen. Sí, traemos muchas cosas. Bueno, aquí por el tiempo, algunos experimentos, pero ustedes en la Feria de Ciencias van a poder disfrutar de materias como física, química, biología, orientación. Y la materia de cívica, que nos estamos enfocando sobre todo a los valores. Por supuesto. A regresar muy, a esos valores, hoy, sí, cómo están relacionadas las emociones, por supuesto, con esos valores. Con esos valores, sí. Exactamente. En geografía e historia hacemos un recorrido por algunas, ahora que está muy, no está muy de moda, ¿verdad? Pero bueno, los sismos. Una moda no muy deseable, no por muy supuesto, deseable, claro. Los volcanes, oh, la profesora se dedica a ver todas esas topografía, orografía, claro, y demás. O sea, sí, vemos que más que una feria de ciencias es realmente una feria mucho educativa, muy completa. Claro. Podemos ver que están tratando pues casi todos los temas que se ven en esta etapa de la educación
y por supuesto que suena muy interesante, maestra. Claro. ¿Nos repite qué días va a estar? Sí, va a ser miércoles 30 de enero de este año, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, ¿todo el día? Todo el día. Y el jueves 31, también de enero, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, bueno, día y medio ahí para día estar y medio, con ustedes. Y están invitados todos, todo el público en general. Sí, sí, y no solo para conocer la escuela, sino también para saber lo que se está haciendo en materia educativa en estos días por un colegio pues ya de reconocido prestigio. Ya nos han acompañado aquí muchas veces. Sí, sí, sí. El profesor, que no es nuestro director, el profesor Rolando Lozada, siempre se ha preocupado por eso, de que demos a conocer lo que se hace dentro de la secundaria a todo público, porque como bien le digo, está abierto a todo público. Invitamos a todas las secundarias para que asistan, estén con nosotros. Vamos a dejar... compañeros, chicos. Sí, información para que puedan ubicarnos. Estamos en Facebook, en Colegio Vasconcelos Oficial, para que ustedes puedan... el tríptico está ahí para que puedan ver ubicación y demás. Y los vamos a esperar para que jueguen con nosotros y aprendan, porque ese es el objetivo de la feria. Pues muy bien. Bueno, maestra, muchas gracias por acompañarnos, la verdad ha sido un placer. Al contrario, muchas gracias. Vamos a ver esta serie de programas en donde los chicos nos van a presentar sus experimentos y no dudo que va a ser algo muy emocionante. Maestra, me despido, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Esto es Dejes Media, por favor, no se pierdan nuestros programas, asistan a la feria y gracias por mirarnos. Denos like y suscríbanse con la campanita. Bye. Hasta luego.